Y ahora nos trasladamos hasta San José, Costa Rica, donde después de la represión de abril se refugiaron más de 80.000 nicaragüenses. Catherine Estrada nos cuenta la historia de cuatro exiliados nicaragüenses que aún no pueden regresar a su patria. Yo recuerdo que teníamos una consigna que decía: Daniel y la Chayo no pasan de mayo, pero aquí estamos a 3 años. Yo quería ilusionarme con que esto iba a ser momentáneo. Yo el 18 de abril estaba frente a la televisión y estaba impactada. Para mí estas fechas implican un renacer de emociones, un revoltijo de emociones más que todo. Porque es entender cómo ha cambiado todo. Las vueltas que ha dado, las frustraciones que tenés ahora porque no hay cambio. Son exiliados nicaragüenses en Costa Rica. Fueron parte de las masivas protestas contra el régimen de Daniel Ortega en Managua, Matagalpa, Madrid y Carazo a partir de abril de 2018. Protestaron contra la represión estatal, demandaban libertad, democracia y la salida del poder de Ortega y Murillo. Dulce María Porras, de 69 años, se involucró en las protestas de Carazo. Apoyó con víveres, medicinas y dinero a los estudiantes y a los autoconvocados. Yo no me podía quedar tranquila, acostada en mi cama, sabiendo que había una necesidad. Esto es una masacre. Heridos por todos lados. Necesitamos médicos, necesitamos apoyo. Y que yo tenía cierta capacidad de gestión y que sí podía ayudar, y lo hice, porque siento que todos, y no te pedirían mis dolores, se volcaron a la lucha. Y que no hubo quien en esos pueblos no apoyara la lucha. Carlos Andrés Monterrey era estudiante de comunicación. Se atrincheró en UNAN y es sobreviviente del ataque a la Iglesia Divina Misericordia. Primero llevaba asistencia como digamos, de víveres y demás. Después fue como con un amigo, siempre íbamos, y luego fue como que un día, ¿y si nos quedamos? Y básicamente eso, estar en distintos puntos resguardando, estar buscando también ayuda también, porque en su momento también era difícil conseguirla, entonces uno tenía que autogestionarla, buscar desde sus contactos, desde sus amigos, alguien que te pudiera ayudar con lo que pudiera. Me dice de que no me conviene hacer escándalo, de que sabe muy bien de quién soy yo. Mayela Cruz tenía una empresa de rosquillas, se refugió en Costa Rica. En 2019 confió en el retorno seguro anunciado por el gobierno y la encarcelaron por dirigir las protestas en el municipio de Yalahuina. Logró salir de la cárcel y decidió exiliarse. Nosotros decidimos levantar ya un tranque, le digo, porque fue el único tranque que hubo entre Madrid y Nueva Segovia. Como un gobierno manda a matar a su propio pueblo, es lo que más nos duele. Muchachos, la sonda Foley, necesito la sonda Foley de este paciente. Yender Sotelo era estudiante de medicina. Se integró a una brigada médica para atender a manifestantes heridos en Matagalpa y en la Universidad Politécnica en Managua. Pero era muy difícil ver directamente lo que le estaba pasando a la gente, ver a las personas heridas. Yo recuerdo que esa vez llegó una persona de gravedad con un disparo en el cuello. Entonces esa fue una de las cosas más difíciles porque estábamos arriesgándonos ahí, pero no podíamos dejar de hacerlo. Teníamos que responder. ¡Son especialistas! ¡No son terroristas! A medida que crecían las manifestaciones, la represión gubernamental arreció. Al inicio tenía un grado de exposición público que hoy me arrepiento, yo digo, no tuve que haber hecho eso, ¿por qué me puse tanto? Pero tampoco entendía a las escalas de represión que iba a terminar esto. ¡Viva el comandante Daniel Ortega! Jamás pensé que nos iban a masacrar, esa masacre del 8 de julio. A mí me marcó. Me marcó para toda la vida. Para toda la vida. Y el ataque
a la parroquia Santiago Apóstol, me terminó de aplastar. Después del ataque que lo hicieron el 11 de junio, me tocó salir a resguardarme a otro lado. Que comenzó a las 2:30 de la tarde hasta las 7 de la noche. Siguieron a cada uno de los chavalos de mi lugar, los paramilitares, porque los rodeaban. Tras la matanza de más de 300 personas, el encarcelamiento de centenares de manifestantes y la persecución de la policía y los paramilitares, no tuvieron más opción que salir del país. Yo recuerdo de que llegaron a mi pueblo, a Río Blanco, llegó la policía, andaba asediando, llegó a cada una de las casas de mis compañeros y compañeras en donde estábamos, nos amenazaban, a mí me mandaban amenazas a mi celular, me llamaban. Me vine por punto ciego por la falta de pasaportes y venía por 3 meses, ¿no? Yo digo, esta situación se controla más o menos en 3 meses, 5 meses jamás, y luego me regreso. Pero la verdad es que no fue así. No, los primeros días fueron duros. Venía con un asma horrorosa porque me tocó cruzar bajo la lluvia en unos lodazales horribles. Hasta tengo una foto allí de con botas de hule cruzando la frontera. Y pues fue duro, durísimo. Pero y el reacomodarme y el acostumbrarme a esa vida fue difícil para mí. Ya, si mi vida era bien cómoda en Nicaragua. Estuvimos rondando como en algunas 7, 9 casas de seguridad tal vez, hasta que de un día para otro nos llaman con una llamada que ni nosotros siquiera entendíamos qué significaba, que viajábamos al día siguiente para Costa Rica. Y así fue como, digamos, terminé viniendo al exilio. Servime aquí un poquito, por favor, corre. Desde el exilio continúan involucrados en la resistencia, apoyando a otros exiliados y refugiados en grupos y organizaciones políticas. Se me toca el privilegio de llevar la coordinación del proyecto, de recopilar un montón de relatos, de vivencias, de testimonios de jóvenes en calidad de exiliados acá en Costa Rica y nosotros representarlas, digamos, en la plataforma audiovisual. El saldo de exiliados que deja el régimen Ortega y Murillo producto de la fuerte represión en el país sigue en aumento. Nosotros venimos a pasar retos y desafíos, pero también venimos con unas grandes aspiraciones de crecer, de aportar al país, de no dejar de abonar a nuestro país de origen también. Y exiliados representa eso. Nunca he abandonado a los caraceños, tampoco a otra gente de otros departamentos que también me piden la ayuda. El organismo que con el que yo trabajo, que es darle una mano a tu hermano, o le empezamos a conseguir suero, pastillas, una caja de alimentos, porque hay gente que no puede salir. Y entonces, de esa manera, yo de esa manera he apoyado a la gente con lo del COVID. El exilio y la diáspora ha estado incidiendo desde el primer momento que salimos. Yo recuerdo de que salimos y seguíamos pensando en Nicaragua y estamos pendientes de la situación en Nicaragua y estamos viendo cómo ayudamos. Mi activismo se enfocó, coordiné un proyecto de salud psicoemocional para jóvenes desplazados. Y en los primeros meses lo que hacíamos era, había un consultorio y ante las personas que no podían acceder a los servicios en salud en Costa Rica porque no tenían seguro médico. Los exiliados siguen de cerca lo que ocurre en Nicaragua y están pendientes del escenario electoral. Pero el mecanismo electoral con unidad de la oposición puede ser, y el exilio lo ha demandado también. No tenemos que dejar que la oposición vaya a un mecanismo electoral, a un proceso electoral que no sea transparente y que no sea acorde a las demandas de las víctimas. No apoyaría ningún proceso electoral que tenga pactos de impunidad por debajo y que esté por encima de las víctimas. No podemos ni sacar una bandera de nuestra patria, porque es un delito de que exijan primero la libertad de nuestros hermanos, porque de nada serviría de que lo veamos a elecciones con nuestros hermanos nicaragüenses detenidos. No sería justo. Regreso con condiciones, porque de nada me serviría de que me pase la misma de 2019, de que regresé por el libre retorno y no estuve ni 5 días en mi casa. Creo que en este andar electorero a lo mejor salgan algunos candidatos que representen dignamente a los azul y blanco, pero mis expectativas son bien pequeñitas, bien pobres. Yo tengo mucha fe en que nuestra lucha va a dar su fruto. Yo no creo que de manera electoral los logremos, ojalá. Yo no quiero derramamiento de sangre, pero ese pueblo noble
se va a volver a insurreccionar, ese pueblo noble va a explotar, porque llevan 3 años el orteguismo queriendo borrar de la mente histórica del pueblo la lucha de abril y no han podido. Los exiliados viven bajo la incertidumbre de lograr un retorno seguro a Nicaragua. Aquí seguimos resistiendo, persistiendo y sobreviviendo, porque estamos sobreviviendo aquí en el exilio. Y yo siento que a mí me mantiene viva la esperanza de que Ortega va a salir del poder. Todo esto queremos de que sea, de que se sienta, de que no quede en el olvido. La vida de nosotros también importa. Para mí sigue significando el hecho de cómo juventud nicaragüense estamos apostando un cambio estructural. A pesar de que ya pasaron 3 años, sigo creyendo en que todavía se pueden hacer mecanismos, todavía hay mecanismos para seguir ejerciendo presión, para seguir denunciando al régimen y para poder salir de la dictadura. ¡A todo Nicaragua! ¡Jamás nos rendiremos! ¡Seguiremos luchando! En las calles, en las carreteras, en las plazas. ¡Libertad! ¡Libertad!